30 minutos antes de irnos de fin de semana. Como siempre, nos vamos hasta el Ayuntamiento de Tres Cantos para ver qué información de utilidad ha dejado esta semana en el municipio. Eso que tienen que conocer los ciudadanos para, bueno, pues estar al día de todo lo que acontece en su localidad. Vamos lo primero a saludar a Beatriz Chillón, que es responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos. Hola, Beatriz. Hola, muy buenas tardes, Sonia. Encantados de charlar. La más bonita que tenemos aquí en Tres Cantos. Empezamos además de una forma preciosa. Hombre, de boda, que no es que hay que ir de boda. Y vosotros habéis ido, pero no una boda normal, de boda de oro. Pues sí, porque la hemos compartido además con 28 parejas de personas mayores que han cumplido sus 50 años de casado. Así que hemos decidido rendirles homenaje con una celebración muy especial en el que en el Centro Municipal de Mayores, pues el alcalde presidió una comida con todos ellos, con todas estas parejas, y además ofició una breve ceremonia en la que les confirmó los votos matrimoniales de las parejas. Y así arrancamos una semana dedicada a nuestros mayores, porque las jornadas del mayor pues han tenido un montón de actividades que han pasado desde comidas de confraternización, exposiciones, charlas, baile, una gincana temática que se ha celebrado hoy, y todo ello con el objetivo de promover el ocio activo. Y han sacado nota, Sonia, activos, sí. Te puedo decir que son un rato. Hombre, que nos dejan como la suela del zapato, ya te lo digo yo, Beatriz. Es que no puede ser, nos tenemos que poner nosotras tan activas como ellos. Bueno, por cierto, que esta semana también habéis tenido un encuentro empresarial en el sector alimentario de la localidad. Bueno, pues ¿qué es lo que se habló en ese encuentro? Pues una decena de empresas de este sector de la alimentación en el municipio pues se dieron cita el martes en este segundo encuentro empresarial. El primero fue el del sector aeroespacial, y son unos encuentros que están organizados por la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, que lo que tienen como objetivo es potenciar un poco las sinergias entre todas esas empresas de ese mismo sector y las relaciones que tengan con el ayuntamiento para, pues, así potenciar un poco pues las sinergias que se puedan producir, uh-huh, y las peticiones que se puedan hacer, y facilitarles, por supuesto, su labor para planificar acciones conjuntas. Pues directivos de distintas empresas tan grandes como Danone, Iber, Carrefour o H&M, o más pequeñas como la confitería Olguera, entre otros, estuvieron presentes en este encuentro, uh-huh, de un sector que es fundamental, Sonia. Yo no lo sabía. Sobre todo para la economía española, porque genera una cifra de negocios de más de 130 millones de euros, uh-huh, y representa el 23,3% del sector industrial. Uh-huh. Claro, todos comemos todos los días. Claro, y además, no solamente de cifras de ingresos vale un sector, sino también del empleo que genera. Y de hecho, de empleo se ha hablado, en este caso de los datos del paro. En Tres Cantos, ¿cómo ha ido el informe de este mes? Pues los datos del Observatorio Socioeconómico Local han arrojado datos muy positivos del paro registrado en Tres Cantos durante el último mes, que ha situado la tasa del municipio en el 4,47, casi es un porcentaje de pleno empleo, Sonia, sabes que oscila entre el 3 y el 4%. Así, en el mes de marzo han encontrado trabajo 92 tricantinos, uh-huh, y 113 personas han salido de las listas del desempleo en lo que va de año. Actualmente el número total de desempleados en el municipio es de 1.476 personas. Uh-huh. Bueno, pues esos datos que quedan también de este nuevo mes, y lo que arranca también este mes de junio son las jornadas de medio ambiente, porque bueno, se celebra el 5 de junio el Día Mundial, pero vosotros habéis dicho, venga, ala, todo el mes casi. Pues durante todo el mes de junio, como muy bien has dicho, se van a realizar una veintena de actividades que ponen el foco en el cuidado de nuestra ciudad y de nuestro entorno. Va a haber muchas cosas interesantes, Sonia. Gincanas para conocer un poco más los objetivos de desarrollo sostenible, talleres en el aula de medio ambiente Las Vaquerizas, puntos de sensibilización sobre el reciclado, cómo conocer las rutas de ecoturismo que recorren nuestra ciudad y nuestro entorno, talleres para plantación de árboles, un sinfín de actividades que arrancan hoy en la Avenida de España, en donde pues va a haber diferentes casetas con puntos de información, y por supuesto lo que tú dices, este domingo en la Avenida de Viñuelas, que celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Yo siempre os recomiendo que os metáis en la revista digital 365.es para conocer hora a hora,
sitio a sitio y actividad por actividad las cosas que vamos a hacer en torno al medio ambiente a lo largo de este mes. Por ejemplo, también en esa página se puede consultar que mañana se celebra el Día de la Mascota. Pues sí, tenemos una cita en la Plaza de la Familia, todos los amantes de la mascota, porque es el día además de la mascota aquí en Tres Cantos. Y ¿qué es lo que vamos a ver? Pues es una jornada de concienciación, sobre todo de tenencia responsable de animales. También va a haber muchas actividades. Vamos a conocer a los perritos lectores del programa READ. Vamos a ver pasarelas de adopción, pues para adoptar mascotas en lugar de comprarlas. Uh-huh. Vamos a ver exhibiciones caninas, vamos a poder asistir a talleres de adiestramiento y charlas sobre seguridad de las mascotas en el vehículo. Va a haber talleres, también cuentacuentos, pintacaras, hinchables. Va a ser una jornada para disfrutar en familia, pero con un miembro muy especial para los que tenemos perrito también, para nuestras mascotas. Pues ya lo saben, esa cita el sábado, pero es que además este fin de semana también tenemos no una, sino tres citas en La Rosaleda. Bueno, es una cita conjunta. Porque es una historia, es un espectáculo precioso. Vamos a disfrutar de uno de los entornos más bonitos de nuestra ciudad, que es La Rosaleda. Ahora está llena de rosas y vamos, ahora que empiezan las noches de verano, a poderla pasear entera a la luz de la luna, al mismo tiempo que escuchamos simultáneamente tres conciertos de saxo beat, un dúo vocal, jazz bossa. Es un paseo musical nocturno entre aromas de flores, de rosas y acordes preciosísimos de estos tres grupos, que en dos pases, a las 10 y a las 11 y media, hoy viernes y mañana sábado, nos van a deleitar con su música en La Rosaleda. Os invitamos a todos a que paséis. Es abierto, podemos pasear, no es necesario sacar entrada y no va a haber sillas. Simplemente vamos a disfrutar paseando de la música mientras paseamos por La Rosaleda. Con ese fresquito ya de la noche, con ese aroma de las rosas, y es que es una cita sensorial. Así que ya lo saben, esos paseos musicales por La Rosaleda que nos esperan también este fin de semana. Como decimos siempre, toda la información en www.360i5.es. Beatriz Chillón, que gracias y que hasta la semana que viene. Feliz fin de semana a todos. Igualmente, hasta pronto, chao.